Hi, Joe Jukin again here. This time I'm in Mexico City in a school. It's I forgot the name of the school, but we're going to find out for you right now. But today's February 4th, 2015, and the time right now is 5 p.m. Central Standard Time. I'm with Professor Caesar right here, and he's going to show us a couple things. But first, let me introduce Caesar. ¿Cómo estás, amigo? Hola, ¿qué tal? Buenas ¿Qué tal? Tarde. ¿Cómo te llamas? César. César, profesor César. Mi nombre César. ¿Y a qué haces aquí? César Bárcena. Estamos en la secundaria número 139, en la delegación de Coyoacán, la Ciudad de México. Quiero mostrarles unos especímenes que tenemos aquí en el laboratorio de biología. Y primero quiero que vean esta, que observen este frasco. Aquí tenemos una víbora de cascabel. Una víbora de cascabel que nos sirve para que los alumnos conozcan muy de cerca y puedan ver cómo está formada la víbora, cómo es su piel, aunque no la pueden tocar porque la tenemos en conservación en este líquido que se llama formol y agua. No pueden tocarla, pero sí pueden apreciar, como ahorita lo están haciendo ustedes, pueden apreciar la forma y los colores que tiene una víbora. No podemos destapar el frasco y verla. Aquí tenemos otro frasco donde tenemos un caballito. Este no logró llegar a nacer por el tiempo que tiene de gestación, pero lo tenemos aquí en este frasco también para que los alumnos vean cómo se va desarrollando dentro de su madre, que viene siendo una yegua. Aquí tenemos otro caballito también, un cerdito. Este es un cerdo, perdón. Un cerdo también, que estaba dentro de su madre. Y aquí pueden apreciar cómo se van formando las estructuras del cerdo. Sus patas, su cabeza, todo su cuerpecito. Este tiene un desarrollo de 3 meses. Ahora vamos a pasar a este frasco, donde podemos ver un toro. Un toro es un feto de un toro que también estaba en gestación, y se los presentamos a los alumnos aquí en la escuela para que ellos tengan el conocimiento de cómo se va desarrollando este tipo de animal. Otro frasco aquí nos presenta un caballito. Si lo ven, es diferente al uno de los anteriores que habíamos visto. Y este tiene un tamaño ya mayor, o sea, quiere decir que entonces este, su desarrollo ha sido más avanzado. Y aquí hay otro frasco, otro caballito. Este sí tiene algunas malformaciones, ¿no? Y aquí también lo pueden apreciar los alumnos. Aquí en la escuela pueden ver cómo se van formando todas las estructuras del cuerpo. Su cabeza, su trompa, sus patas. Un caballito. Bueno, ahora también tenemos aquí algo de ser humano, como este, que es un cráneo. No puedo saber si es de hombre o de mujer, pero es de un ser humano que, pues bueno, por alguna circunstancia falleció. Y si pueden ustedes apreciar aquí, en esta parte de la órbita, se ve deforme, probablemente sea de algún golpe o alguna deformidad que tuvo desde nacimiento. Así que este es un cráneo humano. Y lo tenemos aquí también para podérselos presentar a los alumnos y que ellos puedan ver cómo está formado su propio cráneo. Miren esta parte, la parte inferior, donde va sus dientes. Ya no tiene dientes. Y bueno, algo que les impresiona más a nuestros alumnos son los fetos de humana. Aquí vemos un feto que ya está perfectamente bien formado, más o menos oscila entre unos 5 meses de gestación. Y si pueden ver, miren las manitas, las orejitas,
la cabecita, todo el cuerpecito, cómo está ya perfectamente bien formado. Lo que le faltó a este feto fue crecer para poder llegar al nacimiento. Pero ahí está ya formado. Aquí tenemos otro feto de una edad de 6 meses. Como ven, ahí hay placenta también. Está formado ya sus pies, los deditos de los pies. Miren, observen ahí cómo están muy bien formados los deditos, su cuerpecito, sus brazos, sus piernas. Ya está perfectamente bien formado. Ya no le falta nada más que crecer más hasta llegar a los 9 meses. A este feto le faltaron 3 meses para llegar a su nacimiento. Y aquí tenemos otro más, que de igual manera aquí la piel se ve de diferente coloración, pero todas sus extremidades ya también están muy bien formadas. Su cara, sus ojos, su nariz, todo el cuerpo ya está perfectamente bien formado. Las piernas, todo lo que un ser humano tiene. También este más o menos oscila como en una edad de 4 o 5 meses. Como ven. Y esos son nuestros especímenes. Espero que les haya agradado ver estas imágenes. Y un saludo a todos los que están viendo en este momento el video. Hasta luego. Ponte para acá porque tengo que ponerte en la foto conmigo. Acá, my name is Jojo Keane. This is Mr. Cesar. Okay. He's a professor in Mexico City and he teaches biology. Profesor, ¿tengo tu permiso para poner este sobre el YouTube? Claro, claro que sí. Muchísimas gracias, compañero, para enseñar a mundo lo que tenemos. Gracias. Sí, adelante. Bye.